Hey there, everyone. This is Alicia Rodriguez, and I'm at the Lunahuasi Finca, what we say, and I'm with some of our caretakers' kids, and I thought you might want to find out a little bit about what their life is like. So here's Andres and I are going to have a conversation about what life is like for him. Okay? Ahora le hago la pregunta. Dile a la gente que es su nombre. ¿Y cuántos años tienes? Mira, mira, que sí. Me llamo. Andrés. Me llamo Andrés. ¿Y cuántos años tienes? 10. This is 10-year-old Andrés. Y cuéntanos un poquito de la vida aquí en Lunahuasi. Sí, son bien. Sí, son. ¿Bien? Sí, ¿y qué le gusta más? Ahí en la finca. También en la finca me gusta andar en caballos. También rodeando las gallinas, el campo, andar en lo lejos en el campo. A veces cuando viene la familia también nosotros comemos gallina, pavo, pato. Okay. So what he's saying is I asked him, what does he like about living here in Lunahuasi? And he says, I like a lot of things. Everything is good. He says, sometimes I like to round up the chickens because we have them for dinner. Says I like to ride horseback. There's a horse here that they ride. He really enjoys having his family here visiting. Looks like they have a lot of fun. ¿Y qué más nos puede contar de la vida aquí? ¿Qué de tu vida? ¿Qué les gusta hacer? Y I'm asking, what else do they like to do? A nosotros nos gusta jugar, andar en el campo. They like to play and run through the forest. Andar con mis hermanos. I like to be with my brothers and sisters. Andar por ahí, por el campo, comiendo cacao. Oh, they like to eat chocolate, cacao. I'm going to ask them about going down by the river, which is part of the land the Luna family has. Cuéntame de qué hacen cuando vayan al río. Nosotros le ayudamos a lavar a mi abuelita. They help their grandmother clean their clothes by the river. ¿Qué más? También nos gusta nadar ahí, ayudarle a mi abuelita a tender la ropa cuando va a lavar. They like to swim. They're still helping their grandmother. En el río a veces a jugar. They like to play. A rodar los en tubos. ¿Ah, sí hacen eso? Sí. ¿En los tubos así? ¿Cómo eso? ¿Sí? They do tubing down by the river. También salimos del tubo y nos ponemos a nadar en la poza más honda. Oh, so they like to go into deep water. Mis hermanos también les gusta eso porque también yo les ayudé a hacer una poza de los pequeños cuando van, por ejemplo, ella. Uh-huh. Mi hermano de allá arriba. Porque son pequeños. Sí. So he helped them make a wading pool for the littler children so that they could swim too. Uh-huh. También les gusta a ellos también jugar en el río. Les gusta ver los pescados, debajo de las piedras, les gustan a ver si hay iguanas. Oh, they like to look for iguanas and they like the fish. They, ¿qué? ¿Cómo se sienten en la familia? Ah, yeah, yeah. And so, la pregunta es que ¿cómo se siente estar aquí con la familia Luna? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Y que cómo es eso? También ellos son como amigos de mi tío. They're like somos friends. Como la familia, ya. They are like our family. Ellos también vienen, le comen gallinas no, cuando sí. Vienen. Como comen bastante. Sí, como la familia. They eat with us just like our own family. They especially like chicken. Ellos se sienten alegres cuando vienen, bajamos para abajo a hacer deporte. Where they take us down to the water and we go do sports by the river where they own land. Como él también viene y le gusta hacer el deporte, también cuando suda, vamos al río, los bañamos, otra vez hacemos deporte y subimos, ellos felices también. They like to do sports, and they like, so when they get all sweaty, they jump in the river and they go swimming, and then they come back. Yeah, él tiene medallas por... Oh, yeah.
Y me, nos dijo que tenía medallas de atlética. ¿Qué hace? ¿Fútbol o qué es lo que las medallas? So I'm asking him about his sports and looks like he has some medals. Yo también cuando era chiquito me gustaba correr, ganaba 4 medallas a veces al día. 4. He's at 4 medals for running. También me gusta el deporte. Love sports. El deporte, y también jugamos a veces con otros compañeros. We have lots of friends we play with. De Pedro Vicente, de Quito, de La Salica, de Puerto Quito. Con ellos jugamos. Y le quiero preguntar, I'm going to ask him what he wants out of life for himself and for his family. ¿Y qué son sus sueños? And so I am asking Andres what his dreams are and what kind of message he has for the United States. And I'll translate. Entonces, dígame, ¿cuáles son sus sueños? Mi sueño es ser un gran futbolista profesional, un atleta, jugar bien, así, ser un profesional. He wants to be a professional athlete, specifically soccer. ¿Y qué le quiere decir a los norteamericanos? Que bienvenidos a Ecuador, que vengan a Ecuador para acá visitarme, ¿ya? He says, well, I want to welcome everyone to Ecuador, and I'd like you to come visit me. And so, signing off from Luna Wasi and my buddy here, Andres, and the whole family, thank you so much. So, it looks like our interview was interrupted by visitors, and I just wanted to make sure that you got a taste of what it's like to live here in Ecuador. And these kids, they're really super, have very, very simple lifestyles and are very, very happy. And they all invite you to Luna Wasi, which is the land of my partner's family and his brother. So until next time, I hope to see you soon. And I'll be posting more about my travels and adventures in Ecuador and Oasis in Ecuador. Bye-bye.